¡Ojo! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo directo hoy. Vamos a comenzar la segunda temporada del modo carrera con el Madrid. Hoy empezamos, es la primera segunda temporada que hacemos en modo carrera este año, en FIFA 21. Con el Barça completamos la primera temporada, pero no llegamos a empezar la segunda. Y con el Madrid ahora empezamos por primera vez una segunda temporada. Vamos a ver el equipo, vamos a ver qué podemos fichar para mejorar, qué podemos vender también aquí en la plantilla. Y bueno, pues comienza una nueva temporada en la que espero que nos vaya un poco mejor que la primera. Cosa que no es difícil. No es difícil porque la primera temporada acabó como acabó. Solo ganamos la Copa del Rey. Puedo aquí hablar un poco de los números. Llegamos a semifinales de la Champions con esa eliminación injusta contra Liverpool. Acabamos segundos en la Liga, fuimos campeones de la Copa del Rey y perdimos la final de la Supercopa de España en penaltis. Tuvimos un 73% de victorias, 9 derrotas en la temporada. 1,87 goles a favor, lo que es bastante poco. Y 0,84 en contra, que eso sí que fueron números un poco mejores. Eso es lo que nos separó la primera temporada. Y hoy vamos a comenzar la segunda. Vamos a ver la plantilla. Vamos a ver qué jugadores van a salir y a partir de ahí qué jugadores pueden llegar para mejorar lo que tenemos. Lo primero tengo que hablaros de cambios en los potenciales, porque ha habido varios. Ha habido varios cambios de potencial en varios jugadores y no me gusta. Y no me gusta porque la mayoría han sido a menos. Vamos a ir viendo todo poco a poco. Vale, vamos a entrar aquí en la plantilla y vamos a ver que nuestro 11 de primeras va a ser este. Vale, de primeras nuestro 11 sería este. Con Courtois a la portería, Carvajal, Varane, De Ligt, Mendy en defensa, Casemiro, Valverde y Odegaard, no Kroos, tampoco Ramos. Y arriba Mbappé, Benzema y Eden Hazard. Este de inicio sería nuestro 11 titular. Vale, a falta de cerrar la plantilla en este mercado. Pero con lo que tenemos ahora mismo, para mí el 11 titular sería este. Como suplentes estaría Lunin, Odriozola, Ramos, Militao, Zinchenko, Camavinga, Kroos y Aguar, arriba Asensio, Jovic y Vinicius. Esto es lo que tendríamos en primeras, ¿vale? ¿Qué reservas han vuelto o qué, bueno, qué reservas tenemos de jugadores que han vuelto de cesión? Pues vamos a verlos, porque son bastantes. Lo primero es que Chigrinsky se retira. Una pena. Una leyenda de Chigrinsky que se va a retirar. Tenemos ahí a varios jugadores que salen. Ha vuelto Rodrigo Goes. Rodrigo es uno de los que ha subido potencial. Ahora tiene potencial para destacar. Antes tenía, no sé si 90 de potencial creo que tenía Rodrigo. Ahora tiene mínimo 91, así que ha subido. Wamangituka, si no me equivoco, es otro que ha subido potencial. Efectivamente, Wamangituka ha subido su potencial. Ahora tiene potencial de toda una joven promesa. Vale, potencial original de Wamangituka es de 83. Ahora, como mínimo, tiene 86 de potencial. Cosa que, bueno, pues no me esperaba, pero la acepto encantado. Ha vuelto al equipo, ha vuelto a la plantilla Gareth Bale. Sin comentarios. También ha vuelto Dani Ceballos, más interesante Ceballos que Bale, evidentemente. Es una alternativa a Ceballos para centro del campo. Ahora veremos si puede entrar de alguna forma, si a lo mejor optamos por ceder a Camavinga, si sale Kroos y nos quedamos a Ceballos. Hay que verlo. Vallejo no me interesa, Brahim lo voy a poner cedible. Vuelve también Kubo. Ojo Kubo, que Kubo también podría ser otro que entre ahí en ese centro del campo si sale Kroos. Hay que verlo. Fiosier, Manu Hernando, bueno, ya estos son un poco menos interesantes. Pero de los que han vuelto cedidos, Ceballos, Kubo y Rodrigo son así los tres más interesantes. Rodrigo, claro, tenemos ahí el problema de que Asensio tiene ya 86 de media. Quizá deberíamos pensar en sacarlo de la plantilla. Hay que verlo, ¿vale? Pero ahí están esas tres alternativas, esos tres jugadores más destacados de todo lo que ha vuelto cedido al club. ¿Qué jugadores han cambiado su potencial? Pues os he hablado de Rodrigo, que ha subido. Os he hablado de Wamangituka, que ha subido. Y ahora os tengo que hablar de dos casos de jugadores que han bajado. Uno es este, joder, justo estaba en Camavinga. Pues Camavinga. Camavinga, que tiene potencial, o tenía potencial para destacar. Y ahora tiene potencial de toda una joven promesa. Así que ha bajado su potencial. Y el otro jugador que ha bajado su potencial es Vinicius. Igual que Camavinga, tenía potencial para destacar. Ahora tiene toda una joven promesa. Son dos jugadores que han bajado su potencial. Entiendo quizá por no haber jugado tanto, pero bueno, al final Vinicius jugó 31 partidos. Camavinga 23, pero Camavinga se lesionó, ¿no? Pero Vinicius al final acabó jugando 31 partidos. Estamos hablando de que Mbappé, por ejemplo, jugó 34. ¿Lesionado Mbappé? Sí, pero jugó 34. En fin, eso es lo que tenías que comentaros un poco antes de empezar. Un minuto de silencio por el mito de Ucrania.
Ah, joder, Chigrinsky. No sabía de quién estabas hablando. Pues sí, pues un minuto de silencio por el gran Chigrinsky. Bueno, esto es lo que nos ha deparado este comienzo, en este cambio de temporada, ¿vale? Con esas bajadas, subidas de potencial y con los jugadores que vuelven de cesión, que algunos pueden llegar a ser interesantes para el equipo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues comienza la nueva temporada y tenemos que ir pensando ya... Yo creo que tenemos que ir pensando en algunas salidas. Yo creo que hay que pensar en algunas salidas. Bale lateral izquierdo, vamos a mirar lo de Bale lateral izquierdo, ya por curiosidad. Primera vez que voy a... que tengo a Bale en modo carrera en este FIFA 21. ¿Y qué pasaría con Bale? ¿Si me deja el juego cambiarlo a lateral o qué? A lateral no, no me deja cambiarlo a lateral. El juego no me deja adaptarlo al lateral izquierdo. Sí al puesto de carrilero, pero no el de lateral, ¿eh? Bueno, y el de carrilero tardaría 415 semanas, ¿sabes? Pues ahí está. Bale realmente no podría ser... No podría ser lateral izquierdo. No podría ser lateral izquierdo Gareth Bale. Voy a mirar de todas formas, vamos a mirarlo en la plantilla. ¿Cuánto bajaría de media? ¿Cuánto bajaría de media Bale? Bale ahora mismo está en 0, menos 13. Hostias. Pues pierde bastante, ¿eh? Para jugar de lateral izquierdo. Bueno, nada, Bale descartado. Bale descartado igual que tantos otros. En lo que vamos viendo, las ofertas que recibimos, qué hacemos con tal jugador, con uno, con otro, vamos a ver el tema renovaciones, porque esto, pues, hay que tratarlo desde ya. Y desde ya hay que ir pensando en renovar jugadores. Por ejemplo, Gareth Bale, precisamente. Pero renovarlo para venderlo. Es una renovación con vistas a que el jugador salga. Ocasional, 2 años de contrato y 170.000 de salario. Vale, le bajamos el sueldo, le firmamos 1 año más de contrato. Y con esto ahora... No, 2 años más de... Claro, esto es ampliación. Pero firmamos 2 años más de contrato. Y ahora Bale... Pues espero que salga. A ver, una cosa. Porque leí algo de que esto lo habían arreglado. ¡Hombre! ¡Por fin han arreglado esto! 2 años después han arreglado esto. ¿Sabéis que antes, si tú tenías a un jugador transferible y renovabas al jugador, ya ese jugador no lo podías quitar de la lista de transferibles? Ahora, el jugador está en la lista de transferibles, lo renuevas y lo puedes quitar de la lista de transferibles. ¡Por fin! Han arreglado esto 2 años después. 2 años después, ¿eh? Es que llevábamos 2 años con este bug de mierda. Leí en el último parche que lo habían arreglado. Y sí, lo han arreglado, gracias. Gracias, ¿veis? No era tan difícil, ¿verdad? De EA Sports arreglar este error de mierda. Bueno, Bale renovado. El siguiente va a ser Dani Carvajal. Tío, lo de delegar es que se le va la cabeza completamente con los sueldos. En serio, no sé quién pone estos sueldos aquí, es que se le va la cabeza. Se le va la cabeza. Me pone 200.000 mínimo, entre 200 y 250. Importante, y 240. Vale. Vale, cobra 10.000 más, pero es que Carvajal ha tenido una buena progresión. Chigrinsky, por razones obvias, no voy a renovarlo. Sí voy a renovar a Rafael Barán, al que le voy a poner igual, entre 200 y 250. Es que tampoco tienes que cobrar más. No aceptará una oferta que esté por debajo de 260. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda ahora para poder renovarlo? ¿Alguien lo sabe? Porque igual me toca salirme, si se pone muy pesado. ¿Cuánto tiempo hace falta para poder intentarlo de nuevo? ¿Has tenido ya el examen? ¿Cómo te ha ido el examen, Sollano? Una semana, creo. ¿No habrá habido veces que el jugador quiere irse, le renuevas, luego no quiere irse y te come las ofertas y te baja la evaluación del manager y todo? Sí, sí. Una semana... Una o dos semanas. Vale, intentaré acordarme. Recordádmelo dentro de una semana si podéis. Cuando pasemos una semana. Benzema cobra 3.50. Voy a intentar tirarle un poco a la baja. Entre 3.20 y 3.80. Más tirando a 3.20. Vale, ampliamos 1 año más el contrato de Benzema. Que Benzema tiene ya una edad, tiene 33. Pero al menos 1 año más, creo que sí vamos a ampliarle. Y después tenemos aquí el caso de Sergio Díaz, Yasier y Sergio López. ¿Me sale rentable renovar a estos jugadores? Si no me van a cobrar más, sí. La cosa es esa, si no me van a cobrar más, sí me sale rentable.
Si no, no. Entre 40 y 50 a Sergio Díaz. No aceptará una por debajo de 54. Bueno. Fellasier, 27. Vamos a ver un momento. Entre 25. 25, 35. 27. Promesa, 2 años. Vale, bueno. Si no me va a cobrar mucho más, sí me renta renovar a estos jugadores. Por último, Sergio López, 20.000. Vamos a poner entre 17 y medio. Entre 17 y medio y 25, venga. No aceptará por debajo de 34. Bueno, pues mucho ánimo. Pues mucho ánimo, Sergio López. Ya veremos si renovamos a estos jugadores o no. Habrán sí, evidentemente. Del resto de momento no nos vamos a preocupar demasiado. Y podríamos echar un ojo así rápido a los planes de desarrollo. Creo, no sé si lo estuve mirando yo. A ver, yo los planes de desarrollo de los jugadores que tenían plantilla, sí. De los que han vuelto de cesión. Déjame que compruebe un momento. A ver, Altuve creo que ha vuelto de cesión y por ejemplo no le tengo nada puesto. Creo que los jugadores que han vuelto de cesión no les ha cambiado el plan de desarrollo. Vale, pues vamos rápidamente. Simplemente con estos jugadores a los que no he, a los que no les he puesto un plan de desarrollo. Se los ponemos en un momento. A ver, Varane, ¿no tienes algún entrenamiento que tarde menos? No. Vale, Lig está entrenando como mediocentro defensivo, cierto. Chigirinsky, pues a ver si lo vendemos. Vallejo. Vamos a ver esa pierna mala. ¿Qué hacemos con Chigirinsky? ¿Le rescindo el contrato? Os leo en el chat. ¿Rescindo el contrato de Chigirinsky? Yo creo que no tenía mucha lógica seguir con Chigirinsky en plantilla, la verdad. Se retira esta temporada, pero no sé, es que me parece una tontería. Vale, Odriozola lo tengo ya entrenando otra vez como lateral, ya tiene todo a tope. Vamos a seguir mirando. Camavinga estaba entrenando como central. Fellasier. A ver, Fellasier, lo voy a vender, pero por si se queda en plantilla, lo voy a entrenar como extremo izquierdo, que es la posición en la que jugaría. Tarda solo 2 semanas. Así que haga ese cambio de posición. Valverde, a Valverde solo le falta una semana para estar completamente adaptado al puesto de mediocentro defensivo. No le voy a hacer el cambio a mediocentro defensivo, pero me parece que es importante que pueda rendir en esa posición, porque Camavinga, por ejemplo, se lesionó y ya nos quedamos sin alternativa a Casemiro, por ejemplo. 31 semanas, 21, 20, 24. Vamos a poner todocampista a Gross. Mediocentro más. Más lógico. Vale, Odegaard por aquí está entrenando también. Guamanguituca, pues Guamanguituca también. Vamos a entrenarlo como extremo izquierdo, que es la posición en la que jugaría. Por cierto, sé que Ceballos lo tenemos en el Arsenal, pero bueno, es que, joder, ha coincidido que Ceballos, pues es un jugador que lo tenemos en el, que es jugador del Madrid y cedido en el Arsenal. O sea, ahí esa casualidad. A Kubo lo voy a entrenar como mediocentro ofensivo, porque en caso de quedarse en plantilla, yo creo que es la posición en la que lo utilizaría. Hugo Vallejo, que suba su rendimiento ofensivo. Quiero ir rápido, no quiero pararme mucho. Veis que, bueno, estoy mirando sobre todo los que han llegado ahora nuevos. A ver, Asar no tiene ninguno que suba rápido. 16, sí. Pues que entrene este, que entrene como extremo abierto. Vale, Brahim. Está como extremo izquierdo, sí. Sí, creo que su posición es esa. Marvin, extremo derecho jugando por derecha. Voy a ver si yo puedo cambiar de banda, pero bueno, Marvin tampoco. Tampoco creo que nos vaya a solucionar demasiado. Rodrigo, extremo derecho por derecha. ¿Qué hacemos con Rodrigo? Porque claro, está Vinicius ya en plantilla. De momento lo voy a dejar así, como extremo derecho por derecha. Porque está Vinicius en plantilla. Y si Rodrigo se acaba quedando, es por Asensio, no es por. No es por Vinicius. Vale, Asensio está entrenando por aquí también para subir. Mbappé, que a ver si se recupera algún día. Bale. Bale, no sé, Bale está en venta. Bale tiene que salir. Jovic está entrenando eso por ahí, Benzema también. Y vale, bueno, quedado ahí alguno más. Sergio Díaz, por ejemplo. Y ahora sí, todo listo. Vale, pues lo tenemos todo listo. Lo tenemos todo listo. Quédatelo y le haces una despedida por todo lo alto. ¿Te refieres a Bale? No sé si te refieres a Bale. Bueno, visto los planes de desarrollo, las renovaciones, llega el momento de tomar decisiones. Decisiones con jugadores importantes.
sobre todo dos: Ramos y Kroos. Kroos no está para aguantar el ritmo de los el ritmo alto de los partidos importantes de la Champions. Ya lo vimos la pasada temporada. Que es que realmente es que contra el Liverpool, en el partido de ida creo que lo quitó al descanso, y en el de vuelta no sé siquiera si llegó a jugar o también lo tuve que quitar, no sé qué pasó. Creo que Kroos ya no está para aguantar ese ritmo y creo que deberíamos buscar un relevo, sea Odegaard o sea otro jugador que fichemos. Y el tema de Sergio Ramos, pues me parece que ya De Ligt y Varane están por delante. Y que Ramos tiene que dar un paso al lado, 35 años, yo creo que tiene que dar un paso al lado Ramos. ¿No te ha bajado de media Hazard? Sí, ha bajado, pero ha bajado, ha estado toda la temporada subiendo y bajando. Pero toda la temporada subiendo y bajando Hazard, toda la temporada subiendo y bajando Kroos, Benzema, Sergio Ramos. Ha habido varios jugadores así. A ver, ¿qué hacemos con Ramos y Kroos? Yo Kroos lo vendía. Y yo a Ramos lo vendía. Todavía Ramos tiene de valor 32 millones y medio. Yo vendía a Sergio Ramos. Vendía a Sergio Ramos porque tiene ya 35 años y porque yo creo que hay que buscar ya un relevo aquí. Yo creo que ya hay que dar paso a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son De Ligt, Varane y un tercer central que llegue, o Militao. Aunque sé que es Militao, él tendría que llegar otro central más, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar ya el cambio. Si vendes a Ramos y a Kroos, te dejo de seguir. Pues adelante, deja de seguirme. ¿Qué quieres que te diga? Si vas a dejar de seguir porque venda un jugador, pues ahí tienes la puerta, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Estamos en el año 2021. Ramos seguramente parece que no va a renovar. Ramos parece que no va a renovar en la vida real. Y Kroos, creo que lo hemos visto aquí en el juego, en los partidos importantes, que ya no... No está físicamente en condiciones de aguantar partidos de un ritmo muy alto. Pues nada, pues yo los he puesto transferibles a los dos. Ahora que claro, queda que lleguen ofertas, ¿no? Ya sabéis cómo funciona esto. Que yo puedo poner aquí 300 jugadores transferibles, que si no llega ninguna oferta no podemos hacer nada. Pues de momento eso. De momento lo vamos a dejar eso ahí, aparcado. ¿Qué presupuesto tenemos? Pues son unos 300 millones. Sí, unos 300 millones para fichar. Vale. Tenemos 300 millones para hacer prácticamente una plantilla nueva. Es que ahora mismo la plantilla está cerrada. Es que incluso tenemos overbooking de jugadores. Yo ahora mismo no sé si iría al mercado a fichar algo. Mirad la plantilla. ¿Iríais al mercado a fichar algo? Un momento, me están llamando. Bueno, le he dado pero no lo he cogido. Qué pesadilla de gente. Bueno. Ficha CR7, no voy a fichar a Cristiano, porque fichar a Cristiano... Cristiano es un fichaje de una temporada, de hecho Cristiano lo más probable es que haya bajado de media. Por mucho Cristiano que sea, y por mucho que este año los jugadores se mantengan, tiene 36 años, lo más normal es que haya bajado, a cada contrato. Sí, muy bien, pero no voy a fichar a Cristiano. Lo de Cristiano de Madrid ya acabó. Lo de Cristiano de Madrid ya acabó y ya está. Bueno, de momento creo que vamos a esperar. Vamos a ver si recibimos alguna oferta. Opciones en el mercado. ¿Qué jugadores os gustaría ver en el equipo? ¿Qué jugadores podrían sustituir a Toni Kroos, por ejemplo, que puede salir? ¿O a Sergio Ramos? Tendríamos que buscar un central. ¿Ese central podría ser Van Dijk? No lo sé. No lo sé, porque hablamos de que si fichamos a Van Dijk nos quedaríamos con tres centrales muy top. Y después el tema de Kroos. Pues está Sergej Milinkovic-Savic, por ejemplo, como opción. La opción de Kevin De Bruyne, por ejemplo.
Joe Gómez del Liverpool. Joe Gómez del Liverpool. Joe Gómez del Liverpool, es que ahora está en el Tottenham. Pero sí, bueno, Joe Gómez no es mala opción. Podría ser una buena opción para el centro de la defensa. Estaba pensando a lo mejor en un Upamecano, que ha sonado para el Madrid. Lo que pasa es que Upamecano... Upamecano lo hemos fichado ya en el Chelsea. No lo ficharía aquí. De Bruyne lo veo una opción clarísima para el centro del campo. Tiene 30 años, pero me da igual. Es que tiene 30 años, pero es que De Bruyne es una cosa espectacular. Y después como central... Como central, estoy pensando centrales que hayan sonado para el Madrid. Estoy pensando, Es que ha sonado Upamecano y yo creo que no ha sonado nada más, Es que no me suena que haya sonado ningún central más para el Madrid. De momento, vamos a esperar. Y vamos a ver si hay oferta por Kroos, vamos a ver si hay oferta por Sergio Ramos, vamos a ver si hay oferta por los tantos y tantos jugadores que tengo transferibles. Y vamos tomando decisiones. Aquí el entrenamiento, vale, los entrenamientos, bueno, como ya os expliqué, se mantiene el entrenamiento de una temporada a otra. Es decir, si tú haces el entrenamiento de la senda de gol en la primera temporada en rango A, se te mantiene ya para el resto del modo carrera. Y así con todos. Por eso digo, al final los entrenamientos, los que juguéis modo carrera, ¿no? Es una recomendación que yo os hago, haced los entrenamientos. Haced los entrenamientos porque con que los hagáis una vez, ya se os mantiene esa valoración para siempre. Copa de Liga Asiática, información sobre el mercado. Bueno, vamos a ver los objetivos. A ver qué quiere la directiva. El torneo de pretemporada lo veis por aquí, el Shandong Luneng, el Kawasaki Frontale y el Inter de Milán en la fase de grupos. Vamos a pasar, evidentemente. Y veremos en las eliminatorias que encontramos. Objetivo en el desarrollo juvenil. En dos temporadas haz que al menos un jugador de la cantera fichado en la primera temporada juegue al menos 30% de los partidos de la siguiente temporada. Esto no se va a cumplir. Somos el Madrid. Somos el Madrid, no estamos en un equipo de mitad de tabla, un equipo que luche por la permanencia y que tenga que tirar de cantera. No, somos el Madrid. Y aquí la cantera, bueno, puede aportar, pero no hasta ese punto. Ficha un jugador veterano. ¿Qué entendemos por jugador veterano? Ficha un jugador veterano. ¿Qué entendemos por jugador veterano? ¿De Bruyne con 30 años es jugador veterano? ¿Qué es este objetivo? Este objetivo se contradice totalmente con la política de fichaje del Madrid actualmente. Es completamente contradictorio con la política de fichaje del Madrid. Ficha un jugador veterano. ¿De qué edad estamos hablando? Imagino que más 30. Más de 30. ¿30 o más? ¿O más de 30? ¿El 30 incluido? Si el 30 está incluido, podría fichar a De Bruyne. Si no, tendría que fichar a un jugador más veterano todavía. O podría pasar completamente de este objetivo y ya está. Consigue una racha de 5 partidos con la portería a 0 en partidos fuera de casa esta temporada. ¡Hostias! Pues es duro, ¿eh? Ese es duro, ¿eh? De 29 a 50, dice Yerites. Pues... vale. Vale, gracias, Yerites. Termina la temporada con un margen de beneficio de 300 millones. Este... yo creo que podremos cumplirlo. Gana el título de Liga, ganar la Copa y ganar la Champions. Vale, bueno. Objetivos curiosos. Vamos a dejarlo ahí. El tema cantera. Pues el tema cantera creo que hay que activarlo otra vez un poquito. No hemos sacado grandes jugadores de la cantera. Tenemos este... que lo he mandado yo. Esto lo he mandado yo justo antes de acabar la temporada anterior. Es que realmente con mandar al ojeador una vez ya... te trae bastantes jugadores. Pero vamos a mandarlo otro. Vamos a mandar otro, vamos a mandar a Francia, ¿no? Tenemos mucho francés en plantilla. Vamos a mandarlo a Francia y vamos a dejar un par de ellos. Tampoco voy a mandar más ojeadores, que si no, después no nos caben los jugadores. Vale, esto visto, planes de desarrollo, renovaciones. Toca avanzar un poquito en el mercado y plantarnos en el primer partido. Bueno, antes queda quitar a Mbappé de ahí, porque Mbappé... Lo he puesto ahí para que veamos cuál es el 11 de primeras, pero no, que Mbappé no puede jugar todavía. No sé cuánto tiempo le queda. Le queda un mes todavía. Vale, lo he puesto aquí para que veamos que Mbappé sería el extremo cuando esté recuperado. Pero ahora mismo el extremo es Asensio, es verdad. El tema Asensio, tío. Tema Asensio, ¿qué hacemos con Asensio? ¿Qué hacemos con Marco Asensio?
¿Qué hacemos con Marco Asensio? 86 de media, es suplente. Tenemos a Rodrigo, tenemos a Brahim, tenemos a Vinicius, tenemos a... Wamangituka. Hay mucho jugador, ¿eh? Hay mucho jugador por ahí. Kubo. ¿Es el momento de que salga Marco Asensio del equipo? Es que Marco Asensio... Asensio al centro del campo. Asensio al centro del campo. A mí Asensio también me da pena, es que lo de Asensio... Asensio al centro del campo, ¿eh? Una reconversión a centrocampista. Podría ocupar el puesto que deja Kroos. En ese caso tendría que salir Ceballos de la plantilla. Vamos a darle la oportunidad, venga, vamos a darle la oportunidad a Asensio de jugar en el centro del campo. Como media punta, evidentemente. En esa posición en la que tengo ahora mismo puesta a Odegaard, pondríamos a Marco Asensio. Vale, me parece una buena opción. De momento va a ser titular. Vamos a darle continuidad de titular en lo que se recupera Mbappé, ¿vale? En este torneo de pretemporada, a no ser que llegue ahora una oferta por Asensio. Vamos a ponerlo aquí. A ver, le voy a hacer el cambio de posición, pero ahora mismo es que nos falta Mbappé en banda. Entonces lo voy a poner a jugar de extremo. O no, si acaso ahora lo cambio a Asensio con Odegaard. Asensio y Odegaard es una pareja que funcionó muy bien el año pasado. Si lo recordamos, en los partidos de simulación visual lo vimos. Que era una pareja que funcionaba realmente bien. Vale, por aquí hay cositas, ¿eh? Ojo. Cambio de posición de Valverde. Vale, esto era simplemente para que Valverde estuviese completamente adaptado al puesto de mediocentro defensivo. Pero no voy a cambiarle la posición. Y ahora con esto hecho, pues Valverde pues entrena aquí como... como mediocentro, que tardas 18 semanas en subir a 90 de media. Ojo, y edites con los bits. Mira gente libre de 30-40 para ver qué hay en este año. Hay buenos suplentes veteranos, o al menos mirar solo por curiosidad. Me la apunto. Voy a mirar el resto de mensajes y si no me olvido, lo miramos ahora. Arriba se va cedido al Saint Etienne, Ramiro Bravo al Portimonense, y hay oferta, primera oferta ya de traspaso, por Sergio Díaz, se lo quiere llevar el Manchester United. Como no sea por el marketing, no entiendo el fichaje. Como no sea para explotar la venta de camisetas en Paraguay, no entiendo el fichaje de Sergio Díaz por parte de Manchester United, pero yo quiero venderlo, y si United se lo quiere llevar. Adelante. Adelante, Manchester United, llevaoslo. Por aquí, mensajes. No voy a negar que estoy algo sorprendido, digo. Pero ¿cómo vas a estar sorprendido, Gareth Bale? ¿Cómo vas a estar sorprendido? Por cierto, tengo una cosa que comentaros. El otro día, en el modo carrera del Inter, justo antes de acabar la primera temporada, me pagaron una opción de compra. Pero me pagaron una opción de compra por Politano, por Mateo Politano. Es decir, que este año los traspasos que en la vida real hayan sido cesiones con opción de compra también se mantienen dentro del juego. No sé si con las opciones de compra de la vida real o inventadas por el FIFA, inventadas por eSports, pero a mí, antes de acabar la temporada con el Inter, el Nápoles me pagó 40 millones por Politano. Y esa es una operación que se hizo antes de empezar el modo carrera. Así que es una cosa muy interesante. Es una cosa muy interesante que no conocía. Bueno, que no conocía no, que no estaba. Que no conocía que estaba. Porque el año pasado no estaba y parece que es algo nuevo de este año y... se agradece. Oye, es un añadido más que es interesante. Porque, por ejemplo, puede ser que Mateo Tonali... Mateo Tonali, ¿sabes? Que Sandro Tonali haya fichado... Bueno, es que lo de Tonali... Tonali está bugueado. Tonali está bugueado porque Tonali aparece como... como si hubiese sido fichado por el Milan por un año solo. No aparece como cesión con opción de compra. Bueno, da igual. Que han metido la cesión con opción de compra en operaciones antes de empezar el modo carrera. Es la conclusión a la que quiero llegar. Creo que Madrid no tiene ningún jugador ahora mismo cedido con opción de compra. Creo. Vale, partido contra el Kawasaki Frontale para comenzar la temporada. Y este partido es que no lo voy a ver. Este partido lo vamos a hacer en simulación rápida.